educación. No quiero formar parte, pido perdón. Se trata con desprecio. Personalmente me parece muy enriquecedor este tipo de instancia donde los jóvenes del interior del departamento, de todos los pueblos, de Artigas mismos, que están en grupos organizados, puedan contribuir y puedan aportar a la elaboración de políticas orientadas a la juventud, para que los jóvenes no sean solo objetos a los cuales se les destina la política, y sean actores y se involucren y sean partícipes de las políticas que van a estar orientadas a ellos mismos. A mí me deja re contento que esté este montón de gente acá charlando en torno a lo que es diversidad y género, participación juvenil, si habrá cosas para hablar y para aportar desde todos estos gurises que estamos en diferentes grupos organizados, que trabajamos en el área rural, en el área de diversidad, en el área educativa. Y me parece que el camino a que las cosas salgan bien es involucrar a la gente y a más que nada a los jóvenes que sean protagonistas de los cambios que van a estar orientados hacia ellos mismos. Y bueno, me pareció un encuentro muy productivo, ya que se trabajó sobre distintos temas y pudimos conocer a gente de distintos lugares. Lo que mi grupo estuvo trabajando principalmente fue sobre las dificultades y las experiencias laborales que nosotros podríamos tener. Y principalmente las dificultades que nosotros estuvimos dando fue el tema de la edad, si teníamos experiencia o no, tener títulos. Hubieron distintas opciones sobre lo que nos gustaría capacitarnos. Hubieron varios que les gustaría capacitarse en la docencia, otros ser deportistas, contadores, ingenieros, músicos, etc. No quiero cometer tus mismos errores ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos ni cargar esa tristeza en los ojos. Yo soy Ana Paula Pereira y soy de RJ Producciones, que es un conjunto de personas que nos reunimos para hacer diferentes tipos de actividades, y ahora estamos con el equipo de voluntariado de Casa Joven. A mí me pareció muy genial porque es un como para juntar a toda la gente, ya que no podemos, no sé, estar siempre juntos, hacer un encuentro donde podemos opinar todo sobre, y está buenazo con diferentes temas de cultura, trabajo. A nosotros nos tocó diferencia de género, que es un tema muy importante hoy en día por lo que está pasando, y a nosotros nos gustó bastante porque varias personas pudieron opinar, decir lo que sienten y tal, fue muy bueno, ¿verdad? Vengo desde el departamento de Artigas Baltasar Brun. Me parece que es algo muy importante para la juventud en sí, que los jóvenes tengan momentos para expresarse, que no siempre cuando uno pregunta, ¿qué va a hacer el joven? Cualquier cosa, ¿no? No tengo confianza en ese tipo. Me parece que es algo que abre una puerta, una ventana en sí, para que los jóvenes se expresen, y creo que esto va a ayudar mucho más al país. Soy de Bella Unión, de propia. También estudié en UTU Deporte. A mí me pareció interesante porque hay un montón de gurises que no conozco, como también están los gurises de propia Artigas, que convivimos mucho con ellos. Talleres así, nosotros los gurises de propia más o menos estamos acostumbrados a hacerlo. De esta vez no tocó educación, que es un tema muy complejo, que tocamos en el grupo, que muchos demuestran conformidad, pero como que ha mejorado, pero a la vez no está del todo bien, escribiendo más o menos los puntos específicos del tema, lo que vemos positivo y lo que vemos negativo. Y creo que si entre todos ponemos un poquitito de gana y los jóvenes somos un poquito más escuchados, la educación puede mejorar y llegar a donde nosotros queremos que llegue. Yo me llamo Katia Díaz Amarillo, soy de Baltasar Brum y tengo 17 años, y bueno, vengo por el gremio del liceo.
por Consejo Social y Fundación Logros. Y bueno, el encuentro me parece buenísimo porque se juntan todos los jóvenes de toda una instancia buenaza, porque es muy difícil a veces juntar a todos del departamento. Y me parece que lo que hicimos ahora en la mesa estuvo buenísimo. El tema de participación joven es un tema muy hablado. Y tuvimos nuestras opiniones y me parece que van a salir buenas ideas de lo que estuvimos hablando, porque además conocimos opiniones de otros gurises y en sí los conocimos a ellos como personas. Que arrodillar.